Saludos camaradas, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy venimos al tianguis de Pachuca Hidalgo. Al parecer está hasta el gorro los lotes, que son el de terracería, el de pavimento y el de la plaza de toros. Bueno, se ve hasta el gorro, de hecho ahí hay un Chevy, véanlo de ese lado. Están poniéndose en las esquinas, están poniéndose en todos lados, ya que yo creo que ya se ha de haber llenado. Ahorita vamos a pasar a los lotes y vamos a checar los carros de 30 a 80 mil pesos. Vamos a ver ese rango. Lo que voy a buscar son Chevys, Platinas, Corsas. Vamos a buscar la Meriva, vamos a buscar una Crossbox. Vamos a ver qué tantas camionetas hay. Ah, miren, está cerrado de hecho el de la Plaza de Toros. Yo creo que va a haber un evento, o hubo un evento, y por eso lo cerraron. Por eso es que no están dejando entrar a tantos carros y se están poniendo en las esquinas. Ahorita vamos a grabarlos y ya les mantengo informados. Al parecer el único lote que abrió fue el de terracería. Y todos los demás están cerrados. La gente se está poniendo a las orillas. Y ahorita vamos a preguntar por algunos carros que están en todo esto de aquí, en todo eso de allá. Y nos vamos a ir al de terracería porque el de la feria está cerrado. Bueno, sí está abierto, pero es como de un evento. Vamos a ver este Aveo. Yo creo que está entre ese rango. Y comenzamos. El primero es un Renault Clio modelo 2004, factura original. No tiene precio, pero ahí está el número de teléfono. Es el 773-1306-375. Estos carros salen bastante buenos. Nada más hay que hacerle su servicio, su cambio de banda y vámonos. Es lo mismo que el Platina y salen buenos. Yo no sé por qué muchas personas le tienen miedo, pero bueno, les digo, nada más en las orillitas se pusieron. Ahorita vamos a seguir buscando. Es modelo 2009, tampoco está el dueño, pero ahí está el número. Es 5538-140577, factura original, todo pagado. Vean, este va a andar como en unos 72, 68 más o menos. Y vamos a preguntar por los de acá. Ese es un Astra 2003, 65 mil pesos, se ve bonito. Vean, este es en estándar. Sí, gracias. Esta es la versión con quemacocos. Es el equipado, ¿verdad? Este es el más equipado. Ese Astra me gustó. Trae buen precio. ¿Cuánto tienes el Chevy, amigo? Gracias. 62, el Chevy 2011, factura original. A ver, vamos a caminarle un poquito, aunque aquí ya no creo encontrar de ese rango. Yo creo que sí nos vamos a meter al de terracería. La veo. ¿Cuánto vale, Juan? 74. Bueno, es un Pontiac, pero es lo mismo que la veo. Es 2007. ¿Lo puedo abrir? Este es automático, es el Pontiac, pero les digo, es lo mismo que el Chevrolet Aveo. Sacaron lo mismito, es la misma chingadera con la misma caja. Horrible. Es Pontiac G3 70, ¿y qué me dijiste, perdón? 74. Factura original, todo pagado, automático. ¿Y de su caja qué tal? Anda bien. Ahí están sus rines, sus llantas. Se ve coqueto. Les digo, el Aveo y el Pontiac G3 son la misma fregadera. Para mí son carros desechables. Pero cada quien tiene sus gustos. Vamos a preguntar por el Lupo. Pues ahí está, Lupo 2005, 70 mil pesos. Factura original 771-184-7897. Este está bonito. Buenas tardes. Es Lupo 2005, 70 mil. Vamos a abrir. No, mira, ahí están sus interiores, es estándar. Es nueva la suspensión. Perfecto. Se le lavó. Cuerpo de aceleración. Se le cambiaron. Ah, se lo cambiaron todo.
placas de dónde trae, perdón? Del Estado de México. Sí, aquí, trae su. Ok. Ah, pero esto se consigue, ¿no? La tapa. Sí, yo ya me puedo. Trae su llantita de refacción. Ya, nada más. Perfecto. Pues ahí está el Lupo. Lupo igualito que el Polo, pero bueno, se me hace mejor a mí el Lupo. ¿Cuánto vale, joven? 45. ¿Qué modelito es? 2000. Vale, gracias. Un 8. Perfecto. Muy amable, gracias. Ahí está otro Astra. Vamos a seguir caminando. Y vamos a seguir preguntando. Y miren, sí la agarraron aquí en la calle, ¿eh? Porque no dejaron pasar a más. Me dicen que hay un evento de charrería. Vamos a seguirle ese pointer. A ver, vamos a preguntar. ¿Cuánto vale el pointer? 40. ¿40? No, 40. ¿Qué? A ver, aquí con el más. Ah, ok. ¿Cuánto lo tienes, amigo? Estoy teniendo un 47 por acá. 47. ¿Qué modelo es? 2004. 2004-47. Ahí está. Vean su motor. ¿Y de papeles cómo anda? Perfecto. Vale. Como 15 días. 47 barotes. Ahí está el pointer. Ese pointer estaba listo para echarle salsa, limón y comérselo como pinche chicharrón. Estaba bien muégano. Y se dejan pedir gacho, gacho, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver este Chevy, se ve coqueto. Y igual el Corsa 2005. Ahí está el número del Chevy, 775-284-45. Ah, no, 775-284-415-2001. Otro original. Este se ve coqueto, le cambiaron la sala, trae la del C2. Y el Corsita 2005. Ya se hizo el desmadre, vean. Porque no pasa el camión, el tráiler. Y este Corsa son de los mismos dueños. Ahí está el número de teléfono. Y vamos a avanzarle. Vamos a avanzarle por acá. Se hizo el desmadre porque se pusieron ahí. Ahorita les van a dar un chingadazo. Este fue el único que abrieron. Vamos a preguntar por el Corsa. Son los que más están vendiendo, ¿eh? 2006. Estar como en 70 o 68, 65. Se ve coqueto. Color negro. Todo pagado, verificado. 70, ¿verdad? 68 lo menos. Trae el acero todavía. 78 lo menos. Está enterito. Justo el precio, 68 varitos. Lo menos. De verdad, los Corsas subieron. Está bonito, pero yo prefiero comprarme otra cosa, no sé. Hasta un Jetta, algo así. Miren, este Gol es 2009. Yo creo que va a andar. Es unos 75, 80, no más, así como están los precios. Pero bueno, vamos a seguirle caminando. ¿Cuánto lo tienes? 95. 95. Me faltaron unos pesos. Ahí está. Y seguimos con el Golf 95. Está en 78.500. Vamos a seguirle caminando porque ya no veo más cosas. Ahorita, por ejemplo, está aquí el Corsa. Ah, es 2003. A ver, vamos a preguntar. Y Platina 2008. Vamos a abrirlo. Vamos a preguntar por este Corsita. Este vale 40 a tratar. Es el Comfort. Pero bueno, vean nada más ustedes. Ahí está, chequenlo. ¿Y el Platina?
49 al trato, ¿no? Este es 2.8, ¿eh? Sí. Pues ahí están los otros dos chicharroncitos, 40 y 48. Este pointer se ve coquetón, ¿eh? Pointer vagoneta. ¿En cuánto lo tienes, amigo? ¿Perdón? Ok, gracias. 57. Está bonito, ¿eh? Ese sí está chido. La neta. A ver, aquí hay otro Corsa 2003. Este está en 65.500, otro original 2003. Informe SAL 775-1351-1244. Porque creo que no están los dueños. Vamos a preguntar por el Chevy. 52, mismo número. Creo que tampoco está. Este Jetta 83500 2007. Suena bien. Sí, gracias. No se me atoró. No, no, yo los calientan con presión. No, sí, este no, nada. Yo creo que se escucha parejito, ¿eh? ¿Cuánto debe? Ya ves que este tiene en 2014. Ah, ok. Sí, ahorita está el descuento, ¿no? Ahí está, automático. Y te salió barato. Ahí está, Jetta. Se ve bien, ¿eh? ¿Qué? Está enterito este Jetta y está a buen precio para los precios que están ahorita, nada más por la factura del lote. Pero bueno, eso no pasa nada. Sí, a ver. Ahorita le van a abrir la cajuela. Se chivió, dirían por ahí. Ahí está. Sí, ¿qué crees que sí? Las puntas no están golpeadas. ¿Y trae su respaldo? Sí. Sí. Respaldo del original. Sí, no, no hay ningún problema. Es que son placas del estado, ¿no? Del distrito. Que son permanentes. Ajá. Ahí está, Sentra 2004-36. Y como vieron, el Jetta se ve bastante bien, nada más por la factura del lote. Pero me cae que se veía bien, ¿eh? De ahí en fuera, pues ahí están, por ejemplo, estos Jettitas que han de estar como en 40, 38. Pero bueno, vámonos. Y vamos a caminarle por aquí, por las orillas. Aquí igual dejaron pasar, miren. Por ejemplo, ahí está ese Attitude 89 en estándar. A ver, a lo mejor hay algunos cuantos aquí. Vean, ahí hay otro Corsa, les digo que están bien cotizados junto con los Chevys. Vamos a preguntar por este Monza. Aquí está, factura original. Vamos a preguntar cuánto. ¿Cuánto vale el Chevy? 67 2004. Y ahorita lo van a echar a andar para que vean qué tal suena. Ahí está también este 2006, es el Pop. A ver, ahí va los Chevys. Veanlo, siempre revisan las puntas. Suena bien, sí. Mira que lo acabo de hacer, es más, si quieres un rebote, le quitas un cable, le ves las funciones están nuevas. Están nuevas. Le cambié su filtro de aire igual nuevo. Okay. Le mandaste el servicio a los inyectores, ven, las empresas se ven limpias. Sí.
cambiaron sus sellos, sus filtros. Perfecto. Lo voy a ver de adentro. Y luego estos carros para que se arreglar al puro. Traes anticongelante. Chécalo, chécalo. Chécale su vestido. Ahí están los interiores originales. Estándar. 2004 es el Comfort. Esta es la versión Comfort, la que trae rines, dirección hidráulica, clima. Y el 2006 en 69 mil pesos. Ahí está igual el Aveo 2011, 57.500. Ese Chevy está enterito, nada más que está algo elevado. Vamos para allá afuera. Creo que ya no hay más. Así, ahí hay un Pointer 2003, todo pagado, factura original. Vamos a preguntar. Ya que es un chicle, vale madre. ¿Cuánto lo tienes? 34. Original. Todo pagado, verifica segundo semestre en noviembre. Perfecto. Ah, pinche chicle. Y ya vieron los precios, ahí hay un bocho. Ahorita ni siquiera los judiciales están porque, les digo, pues no hay casi carros. Vean, ahí hay un bocho, creo que está en 28 o 38 al trato. En 28 al trato, vamos a seguirle caminando. Véanlo. Vamos a caminarle. Es modelo 74. Aquí hay otro Chevy. Ahorita se están estacionando en esta línea. Es 2004, factura original. No está el dueño, este Beat le vamos a preguntar. 2009, factura original. Tampoco está el dueño, pero ahí está el número 775-16-30-23-8. Es modelo 2009. Va a andar como en unos 88 más o menos. Ese sí se ve coquetón. Se están dejando pedir, ¿verdad? Aquí, Tulancingo, Actopan. En todos lados ya quieren un chingo de dinero. Y son pocos y contados los que están buenos, porque los demás hay que meterlo. Por ejemplo, ese Pointer, había que meterle pintura, vestiduras y un chingo de cosas. Aquí hay un 4K. Estos no son muy comerciales, pero vamos a preguntar cuánto vale. ¿Cuánto vale, amigo? 44, amigo, 34. Gracias. Y aquí está el Chevy. Este es 2004, factura original, todo pagado. 47.500. Cariñosos para las condiciones. Y bueno, ya no hay nada más. Vamos a atravesarnos, vamos a aventarnos la grosera. A ver si no nos atropellan aquí. Ese Chevy rojo que está hasta allá, 97, era mío. Yo lo vendí hace como 6 meses más o menos. Y ya lo traen a vender, creo que ya lo revendieron como 20 veces. Vámonos, ya no hay más. Bueno, vamos a pasar por este lado, que es un contadito los carros que hay de ese precio, serán como 3. Vamos a ver si los alcanzo a grabar. Les digo, ya no dejaron pasar más gente, pero por ejemplo ahí hay un Stratus. Vamos a ver qué rescatamos de aquí. Este 36 automático, modelo 2005, factura de agencia. El Stratus. Vamos a preguntar por el Polo, a ver cuánto lo tiene. 73.800, 2004, factura original. Los interiores son los originales. Sí, está enterito de todo. Eléctrico. Vean su pinturita. De los más enteritos que he visto el Polo. Ah, perfecto. Está abierta. Ay, está re pesada. Ahí está. ¿Trae su llantita de refacción? Sí, trae todo. Vean sus interiores. Este está enterito, Me gustó. Vamos a abrirle el motor. ¿Y qué tal jala? ¿Jala bien? ¿Sí? ¿Lo puedes escuchar? Sí. ¿Lo van a echar a andar? A ver qué tal.
Estos son buenísimos, los Polo. A muchos no les gusta porque parece que tiene su bigotito y acá sus dos ojitos. A ver, vamos a escucharlo. Ah, pinche aire. Hace ratito me pegué un chicle. Vale madre. Y vengo pisando y suena. Ahí está, suena súper bien. Sin compresión. Vamos a checarle el humo. Trae todo. ¿Y este con ganas cuánto? Yo pido 73, 800, ¿sabes? Me lo pongo en los 72. Vale. Se arreglan. No quería dejar pasar de largo este Megane. Son bastante buenos igual. Aquí está. Vamos a ver. Es 4 cilindros estándar turbo 771-77-59-49-0. Factura de agencia. Estos carros bien arregladitos son una chulada. Y más así en el turbo. Vean nada más, qué belleza. Este pues tiene sus detalles, pero metiéndole amor, chulada, Pues bueno, mis amigos, vámonos, que aquí espantan. Espero les haya gustado este video, lo compartan en sus redes sociales. Recuerda seguirme en Instagram y vamos a seguir grabando los carros. El que viene yo creo que va a ser de camionetas. Vamos a sacar un especial de Chevy, de Platinas, de Corsa, de EcoSport, de varias camionetas, de varios carros. Así es que vámonos.